¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conecta Juventud 2.0, una iniciativa de centros juveniles. Yo soy Raúl Peña y soy monitor del Centro Juvenil del Pardo y vengo a traeros esta divertida actividad para poder comunicarnos con nuestros vecinos llamada la ventana mensajera. Si habéis prestado atención al vídeo anterior, ya sabéis cómo va a ir. Vamos a utilizar el código Morse, en este caso con luz, para poder lanzar mensajes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Vamos a utilizar nuestros móviles, la linterna que viene en ellos y nuestro dedito para tapar la luz cuando corresponda a un punto o cuando corresponda a una raya. Fácil, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a intentar aprender cuatro palabras. Hola, ¿qué tal? Ok y adiós. Bien, ¿no? Yo creo que con esto, así un primer contacto puede ser divertido y fácil. Vamos a empezar con la primera. Hola, ¿vale? Cuatro letras. La primera, la H, tiene cuatro puntos, la O, tres rayas, la L, punto, raya, punto, punto, y la A, punto, raya. La verdad es que la A es la más sencilla de recordar, junto con la T. Bien, vamos a ello. Vamos a encender la linterna de nuestro móvil. Ya la tenemos ahí. Se nos ve, ¿verdad? Vale, la linterna de los móviles de ahora iluminan hasta de aquí a la luna. Vamos a utilizar un dedo, nada más, ¿vale? Para tapar, y así es mucho más sencillo que con toda la mano entera. Y se parece más, además el ruidito nos recordará, será más sencillo para el punto y la raya. Vamos con ello. Hola, la H, cuatro puntos. 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿no? La O serían tres rayas. Vamos a dejar un poquito más de espacio entre ellas. Bien. Ahora todas juntas, la L, punto, raya, punto, punto. ¿Vale? Y la A, punto, raya. Bien, ya tenemos hola. Vamos a intentar hacerla toda seguida, a ver si soy capaz. Ahora. Punto, 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 raya, 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 punto, raya, punto, 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 raya. Más o menos. Hola. Ya nos hemos dicho al vecino que hola, ¿cómo estás? Ahora vamos a preguntarle qué tal está, ¿vale? Que es más cortito, que decir cómo estás y demás. ¿Qué tal? La Q va a ser raya, raya, punto, raya. Si me voy a mirar hacia abajo que tengo en la chuleta, ¿qué? Para que no se me olvide nada y poderlo contar a la perfección. La U es punto, punto, raya. La E, un punto. La T, raya. La A, punto, raya, como ya sabíamos. Y la L, también ya lo sabemos, punto, raya, punto, punto. Vamos a intentarlo. La Q, dos rayas, punto, raya. Acabamos y vamos a ello. Raya, raya, punto, raya. Punto, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, punto. Bien, hemos dicho, ¿qué tal? ¿Y qué nos pueden responder? Pues procuraremos, y seguro que sí, todos nos van a contestar que están ok, que va a ser lo que vamos a aprender. Ok son dos letritas muy sencillas. La O serán tres rayas y la K, raya, punto, raya. Vamos a intentarlo. De nuevo, tapamos. La O, raya, 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 punto, raya. La tenemos, ¿no? Ok, ha sido sencilla y rápida. Y ahora vamos a despedirnos con un adiós. Esto es un poquito más larga, ¿vale? Pero ya estamos cogiendo ritmo y esto va a ser muy fácil. Adiós. Primero la A son punto, raya. Ya la tenemos controlada. La D, esta es nueva, no pasa nada. Es raya, punto, punto. La I también es nueva, chupao. Punto, punto. La O son tres rayas. Y la S, tres puntos. ¿De acuerdo? Así que vamos a intentarlo. Vale, empezamos. Punto, raya, raya, punto, 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 raya, 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 punto, punto, con la S. Sencillo, ¿no? Hemos conseguido decir adiós. Además, con estas dos últimas, con la O y la S que hemos aprendido, ya podemos decir SOS si tenemos algún problema, que es el más sencillo y el más fácil de recordar siempre. La S son tres puntos muy rápidos, tres rayas, y otros tres puntos. SOS, si tenemos algún problema o necesitamos ayuda de algún vecino o de alguien. Pues hasta aquí este mini tutorial.
¿Vale? Esta noche probarlo, salir a la ventana de vuestra casa y probar a mandar los mensajes a vuestros vecinos. Si alguno contesta, no olvidéis contárnoslo en la caja de comentarios, ¿vale? Que seguro que va a ser divertido ver cómo os comunicáis entre unos y otros. Y no olvidéis suscribiros a nuestro Instagram de C Juveniles Madrid y CJ El Sitio. Vamos, que de esta salimos todos. Nos vemos.